Bebe leches, aquí mi tutorial de cómo hacer Bad Bunny en Yo Perreo Sola. Hola Bebe leches, mi nombre es César James. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo a un makeup artist internacional. Él vive aquí en la ciudad de Cancún y se los presento. Él es Iván Crispín. El día de hoy haremos una presentación o un tutorial de cómo ser Bad Bunny en el video Yo Perreo Sola. Lo primero que vamos a hacer es quitar esa barba definitiva. Güey, no inventes que también tienes el pecho peludísimo. Adiós pelo. Bye. No, rasúrate todo. Todo fuera. Sigue, amigo, porque eso es lo que vamos a dejar así. Joto. Baby face. Y bueno, bebé leches, ya estamos aquí de regreso. Ya me he rasurado, me siento como un baby face. Pero bueno, vamos a comenzar justamente con la transformación. ¿Listo? ¿Con qué comenzamos? Primero vamos a tener que despejar el rostro y te vamos a encintar la cara para poder estirar lo más que podamos las facciones para trabajar sobre nuestro lienzo limpio, ¿vale? Listo. ¿Cuchique? First step. Me hubieras dicho para ponerme la peor. Rostro, mamá. Listo. Ok, Empecemos con las cejas. Yo creo que vamos a aplicar un poquito de pigmento en gel. En realidad no vamos a aplicar mucho, porque Bad Bunny tiene ligeramente la ceja muy natural, entonces solo vamos a rellenar espacios y hacer la ceja de mujer. Pues nada, yo soy originario de Veracruz. Mi primer trabajo como maquillista fue para MAC Cosmetics. Entonces fue como que la marca que me dio la oportunidad de entrar en este mundo increíble de maquillaje. Obviamente cuando trabajas ya con famosos es un poco, a veces es una línea muy delgada sobre confidencialidad, entonces cuando trabajas ya en campañas grandes, en producciones, no puedes estar como mencionando con quién estás trabajando. El maquillaje es como la danza, el arte, la moda, todos los días se va actualizando, todos los días van saliendo cosas nuevas, tendencias nuevas, colores nuevos, y pues tienes que mantenerte actualizado, si no, vas decayendo como profesional. Perdón. Si a mí me está doliendo y eso que no lo tengo, imagínate acá. El último, ¿no? Sí. Ah. ¿Por qué me gusta maquillar? Porque, híjole, haces muchas cosas desde... En primera, que es arte,
en segunda les das como un plus a todas las personas de sentirse confiados de sí mismo, darles mucha personalidad, levantarles el ánimo o simplemente hacer que se vean bonitas, guapas, guapos. Es parte de, ¿sabes? Afortunadamente estamos ahorita en una era donde todo mundo utiliza maquillaje, no necesariamente necesitas ser mujer para utilizarlo. Y pues es increíble, ¿no? Romper estereotipos, jugar, ser quien quiera ser, es lo mejor. Lo que más me gusta del maquillaje también es eso, ayudar a las personas a pues sentirse en confianza con ellos mismos. Cuando son novias, pues es hacerlas que se vean guapas el mejor día de su vida. Por los shoots, es ayudar a las modelos y demás a que luzcan perfectas.